Relova.com. Salimos por Fontibona, entonces cogemos la ciclorruta que está por detrás, desde nuestra casa, para salir al éxito, la ruta de la 13, Mondoñedo, ya nos estamos hablando. Hoy vamos pocos, vamos solo la familia Guillón. Al peaje de la 13, ya de aquí para allá es lugar, luego Mondoñedo, luego bajamos Urbital, Puerto Araújo, Plan de Lazareco. Esta es la vía que tiene más afluencia por la salida de ciclistas y es en la que siento que también tiene un parámetro porque a veces hacemos influencias pues, demasiado grandes. Perdón por el audio del video, pero es que ese día hizo mucho, mucho viento y pues la cámara que usamos no es que sea la mejor en cuanto al audio. Hicimos lo posible por que sonara lo menos feo. Ese día más bien fue una rodada tranquila. Fuimos viendo paisajes, hablando entre nosotros, disfrutando el día, disfrutando la rodada. Estamos en el ascenso de Mondoñedo, esta vez por la 13, a Fontibona. Ya nos vemos, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo vas después de un mes sin salir? Me siento bien, estoy aún más duro. Aquí empezamos ahora sí. ¡Viva la subida! Con todas las piernas sin caernos. ¿Te vas a quedar con ella? Ya subimos Mondoñedo con Nicolás y los últimos 100 metros, baila, me soltó. ¿Cómo lo hace, Nico? Veníamos pegaditos y no, 100 metros y me soltó, se fue. Casi, amor, ya casi. Hubo un cambio en el itinerario en los planes.
Nata no se siente tan bien, entonces no la podemos esforzar a ir hasta el plan de las arepas. Vamos a ir a Curubital y de vuelta desayunamos en la placita. Te amo, cariño. Te amo, sí. Se re dura. Listo, empezamos la subida desde Curubital. Ahí vamos. Ya nos vemos. Buenas. Buenas. Mi madre sí ya tuvo que haber llegado, eso salió como una moto. Aquí vamos. De gregarios con Nicolás de Natis. Luego de que le quitaran las 4 muelas del juicio, duró un mes sin pedalear y hoy volvió. Llegó la Dino del plan de las arepas y se llevó a Nicolás. Haciendo ojitos. Ahí vamos, ya desayunamos. Entonces ya nos fuimos para la casa. Como se dan cuenta, que este nos lleva a un ritmo considerable y va dando todo su tope. No importa la edad, se puede. Así que, ¿qué esperan? Levántense y salgan a hacer deporte. Cojan la bici, den pedal, dejen la pereza.
Ahí venimos, ahí venimos. Ahí viene Nico haciendo la empujación y el empujamiento. Ya casi, ya casi. Falta coronar el último ascensito aquí para llegar a la alto de compañía. Ahí va Nico haciendo la empujación y el empujamiento. Sé que muchos de los que montan cita me van a entender. ¿Vieron cómo nos pasó el muchacho de la camiseta café? Pues me picó ese bichito de biciclista, guardé la cámara y ataqué. No me quería dejar ganar. Como se dan cuenta, llegué el primero. ¡Bien! ¡Máximo! ¡Perfecto! Y bueno, así concluimos con una ruta más. Pocos kilómetros, pero sabrosos en familia. No se olviden suscribir, compartir, darle like al video. Envíeselo a mucha gente. Háganos famosos. ¡Qué oré!